dos excelentes mujeres diferentes como candidatas. Isabel Miranda de Wallace, nuestra próxima jefa de gobierno. Y Josefina Vázquez Luna, nuestra próxima presidenta de la República. ¡Bravo! Con nosotros, no es momento de quedarnos en nuestra casa, es momento de salir, de caminar, de motivar, de convencer y de sumar. Tenemos una excelente candidata para presidenta de la República. Que le pese a quien le pese, es la mejor. Yo los quiero invitar, el domingo va a haber un debate en el Distrito Federal. Les invito a que todos los que quieran asistir, además de verlo, asistan al PAN regional. Así es que es momento de trabajar y te quiero, México. ¡Vamos juntos! ¡Gracias! ¡Josefina! ¡Josefina! Sientan lo que estamos sintiendo todos. Lo primero que les vengo a decir es que no podemos dudar de la victoria. Hoy sabemos que tenemos todo para la victoria. Porque tenemos a una mujer valiente, como todas las mujeres que están aquí. A una mujer valiente de candidata. A una mujer que nunca se dio por vencida. Ni nada ni nadie detendrá a Isabel Wallace a la jefatura de gobierno. Conocí a Isabel Wallace, a esa mujer que de pronto, sin temor y sin duda, denunció, encontró, hizo que se atraparan aquellos que la autoridad no tuvo ni el valor de encontrar ni de buscar. Me encontré a Isabel Wallace como una luchadora civil incansable. Cuando llegué de una gira corriendo para alcanzar el arranque de campaña de Isabel, le pregunté a Isabel, ¿por qué en esta esquina? ¿Por qué tal vez en un lugar no más grande? ¿Por qué tal vez en un lugar donde más gente se hubiera convocado había un espectacular enorme? Que fue el primer espectacular que Isabel puso ahí, en ese mismo lugar. Solo que ese espectacular era de años antes al día de su arranque de campaña. Era el espectacular que mostraba a quien había secuestrado a su hijo, y era Isabel pidiendo justicia. Y no solamente eso me conmovió, como nos conmueve a todos. ¡Viva! ¡Y vámonos hasta la victoria!